El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel es una empresa social del Estado que ofrece servicios de salud de baja complejidad y programas complementarios de calidad, garantizando el bienestar integral de los adultos mayores en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Conozcamos más. Para el año 1912 se comienza a gestar la idea de crear un espacio donde los adultos mayores, personas con discapacidad física e incluso habitantes de calle pudieran acceder a una zona de bienestar y protección. De esta forma, don Miguel Calero, con el fin de darle legalidad a su idea, conformó la primera junta directiva, que incluía personalidades como el alcalde, don Ramón Carvajal, el padre Fray Nicolás Guiner, el doctor Francisco Magaña, don Miguel Borrero, don Guillermo Borrero y don Enrique Palacios. Más tarde, se unirían las Hermanas de la Caridad. Mediante el Acuerdo 011 del 23 de mayo de 1917, el municipio recibe en donación la institución, su lote, construcción y patrimonio. Su nombre institucional ha variado a lo largo del tiempo. En 1934 toma el nombre de Asilo de Indigentes. En 1939 se llamó Asilo de Inválidos de Cali. Para 1949 tuvo el nombre de Asilo de Ancianos, Inválidos e Indigentes de Cali. En 1959 se denominó Asilo de Ancianos San Miguel y en 1963 se le asigna el nombre Hospital Ancianato San Miguel. Finalmente, en el año 1995, por Acuerdo Municipal 08 del 16 de agosto del mismo año, se convierte en empresa social del Estado y se le adjudica el nombre de Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel S. El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel presta servicios integrales de salud y bienestar al adulto mayor con recurso humano calificado y un entorno seguro, convirtiéndose en un importante centro que brinda servicios para los adultos mayores en el Valle del Cauca y, por lo tanto, hace parte de nuestro TBT.